gusto. A ver, tu nombre, ¿cuál es, por favor? Mi nombre es Juan Manuel Martínez y soy entrenador de box, mejor conocido como Juanón Martínez. Así me conocen en el ámbito del boxeo. Muy bien, ¿qué edad tienes? Tengo 25 años, los cumplí en diciembre y pues practico el deporte desde joven. Muy bien, ¿cómo inició este gusto por el box? Es una cosa muy rara y chistosa a la vez, porque yo me metí porque siempre he sido de complexión delgada. Ajá. Al revés de la mayoría de las personas que se meten porque su complexión es más robusta o un poquito más llenitos, no, yo me metí porque era delgado y quería tener músculos. Ajá. Aparte porque pues en ese tiempo me hacían bullying, ahora conocí, bueno, más bien antes carrilla, ahora sí, bullying. Ahora bullying. Y pues me metí por querer aprender a defenderme, o que ya no me dijeran nada al verme un poquito más llenito. Y creció esto y nunca me imaginé que iba a terminar hasta dando clases de algo que no pensaba. Oye, este bullying entonces te orilló a sí, meterte a estas clases de box, a entrenar duro. ¿Tú, este chip de pelear nunca se te metió como querer ser tú una estrella en el box? Sí, cuando empecé a entrenar, pues es como cuando estás con una mujer, me empecé a enamorar también del deporte. Okay. Al no conocerlo, empecé a practicarlo y empecé a enamorarme, empecé a ver que se me daban bien las cosas y empecé a desarrollarme bien, empecé a pelear también desde... Yo empecé a entrenar cuando iba en tercero de secundaria, alrededor de los 14 o 15 años. Entonces, empiezo a entrenar, empiezo a pelear y todo marcha bien. Y ya después tuve una pausa. ¿Esa pausa por qué fue? Porque pues tuve unas malas decisiones en la vida que me orillaron a irme por otro carril, donde yo les aconsejo ahora a ellos que no se vayan. Por ejemplo, tuve que caer en el alcoholismo, en la drogadicción. Y un mundo que es difícil y terrible a la vez, pero que el deporte también me ayudó a salir de él. ¿Esta caída en este mundo de drogas y alcohol, a qué edad fue? Fue como a los 18 años, 19. ¿Cómo fue ese mundo tan sobrio? ¿Cómo fue eso para ti? Este mundo pues fue muy difícil, porque al momento, así como aumentaba mi carrera deportiva, aumentaba mi carrera adictiva. Y entonces pues era una mezcla que no deja nada bueno, era una mezcla que pues no se puede combinar, o sea, o frío o caliente, una cosa se tiene que hacer. Entonces pues me costó mucho trabajo, pero después pues tuve ahí como cierta ayuda, y también fue por medio del deporte que me fui alejando otra vez de los vicios. Y ahora, estando de este lado como entrenador, yo les marco a los chavos bien claro esa parte, de que si hay algo muy importante para culminar una carrera deportiva, es no tener vicios. Ok. ¿Cómo lograste salir de este hoyo? Con ayuda de mis entrenadores, ayuda de mi familia y ayuda de algunos otros factores que intervinieron para que yo pues fuera acomodando mis ideas y ver realmente lo que quiero. Entonces el deporte te salvó prácticamente, el deporte, ¿no? Sí, el deporte me salvó. ¿A qué edad te reintegras otra vez al deporte? ¿Te vas a los 18? Sí. ¿Y a qué edad te reintegras? En realidad pues nunca me desintegro totalmente, pero me reintegro como hace 3 años. Ok, ¿al 100% ya? Al 100% ya. ¿Sin nada ya? Sin nada de cuestiones de adicción. Ok. Nada. Oye, ¿y esta reintegración sin ya estas adicciones te llevó ahora a ser entrenador? Sí. ¿Te llevó ahora a entrenar a jóvenes, a los chavos de ahora? Sí, por mi juventud he pensado yo otra vez en volver a pelear y todo eso, pero hay un momento donde la vida te alcanza y tienes más responsabilidades, claro, en una familia o responsabilidades en un hogar, que es también donde yo le digo a ellos, aprovechen ahorita el momento donde hay apoyo de padres, apoyo a veces del gobierno, apoyo de diferentes personas, que deben de aprovechar, porque llega un momento donde eres más adulto y la vida se va poniendo más difícil. ¿Qué es lo que te llena más de satisfacciones a ti, el poderle compartirle tus conocimientos a estos jóvenes? Me ayuda mucho y me satisface el hecho de ver que a lo mejor no sale un Canelo Álvarez, a lo mejor no sale un Floyd Mayweather, pero a lo mejor sale un buen ciudadano en el que ya no me estaba convirtiendo yo. O sea, todo esto del entrenamiento, aparte de llegar a una reintegración deportiva, también lo hago yo como una reintegración social, ya que a ellos los ayudo a mejorar, les aconsejo que estudien, les aconsejo
que no se vayan por los males caminos donde uno ya pasó, y a veces me siento hasta como papá regañón, pero claro. Pero es una realidad que se les tiene que decir. ¿Te has engañado con alguien en especial? ¿Alguien que realmente tú digas, este chavo sí me necesita? Sí, me he encariñado con muchos de los alumnos, con Eldin. Ahorita estamos viviendo un proceso donde hay ese cariño, donde a veces nos toca viajar a las peleas juntos, solos. A veces platico más con él que ni con mi familia, platico, y él conmigo a lo mejor también más que ni con la suya. O sea, vivimos etapas donde nos conocemos un poquito más, donde hay confianza, donde... pues hasta nos aconsejamos de otras cosas que ya no tienen que ver nada con el deporte. Ajá. Y así, o sea, yo también en él reflejo muchos sueños que yo a lo mejor no pude cumplir, y él no los puede ver frustrados si sigue un camino que se le está marcando. Pero alguien, por ejemplo, en especial que tú digas, este chavo se me fue del redil, o alguien que recuerdes que digas, bueno, ya no pude ayudarle. Yo tengo muchos amigos, puedo recordar algún amigo que entrenaba conmigo y éramos compañeros y los dos nos fuimos por el mal camino y él ya nunca regresó a ser quien era. Para mí él debería ser uno de los mejores boxeadores de México, y desgraciadamente por ir a este camino no tuvo la oportunidad como yo la tuve de regresar, y él ahorita está en otro mundo, o sea, está... ¿Qué es lo más complicado para ti como entrenador? Lo más complicado, yo creo que para mí en este momento como entrenador sería el no sentirse como raro en un mundo de entrenadores, porque la mayoría de los entrenadores como que son más grandes, caras más largas, y ahorita pues yo me siento un entrenador de la nueva era, un entrenador de la nueva época, nuevas ideas, nuevos entrenamientos, una mente revolucionada, una mente donde pues me gusta mucho platicar con el peleador, me gusta mucho platicar con las personas que entrenan, desde niños hasta adultos, me gusta mucho esta plática, que el entrenamiento también se vuelve un método de liberación de estrés. Y hay momentos donde los demás entrenadores como que me atacan por esa parte. Ajá. Y como que no les gusta, pero a mí es algo que me hace sentir bien, y creo que a las personas también. Particularmente, ¿qué disfrutas de estos momentos donde tú entrenas? ¿Qué es lo que más disfrutas con tus alumnos? Pues lo que más disfruto es esta plática que tenemos. A mí me gusta mucho platicar con las personas, y el entrenamiento pues me ha ayudado mucho a platicar con ellos, el entrenarlos, el viajar, me gusta disfrutar de estos eventos, este nerviosismo que se convierte en coraje, en rabia, y que no sabes si te robaron una pelea, no sabes con quién te va a tocar. O sea, se vive una adrenalina que yo se lo puedo asegurar a la gente. Esta adrenalina yo no la conocí con ningún tipo de sustancia. La adrenalina que me provoca verlos cuando pelean, la adrenalina que me provoca ver cuando una persona sube al ring, la adrenalina que me provoca ganar, o sea, todo eso es lo que me tiene envuelto en este mundo. Ok. ¿Cuántos son los que entrenas ahorita? ¿Cuántos alumnos tienes? No, pues ahorita no sé, yo creo que por día están llegando alrededor de unas 30 personas ahí donde estamos, en los diferentes horarios que les dijeron. De repente baja, de repente aumenta. Ahorita las personas que pelean pues son Elgin, y estamos en el proceso de llevar a más chavos a esta integración, porque no todos lo hacen con el afán de competir, y es un lado donde lo que ahorita mencionaba, vuelves a chocar con los otros entrenadores. A veces piensan que el boxeo es para que todos compitan, y no, hay gente que lo hace nada más por sentirse bien, por salud, y ahí es donde uno tiene que diferenciar a quién sí le gustaría pelear. Miren, a alguien le echamos el ojo y ahí va. ¿Algún momento significativo que tú hayas vivido? Por ejemplo, no sé, un decir... alguien que estaba también inmiscuido en el mundo de las drogas o en el alcoholismo, que con tu apoyo lo lograste sacar, o bien otra situación que haya ocurrido con algún alumno que tú digas, esto vale mucho la pena. No, ha habido varias personas con las cuales el trabajar como entrenador o el ser un entrenador me ha ayudado, ya que los puedo invitar al gimnasio, puedo invitar a la gente al gimnasio, alejarle un poquito de sus pensamientos, platicar con ellos un ratito.
y que sigan para adelante, por un momento, no sé, hasta no cobrarles el lugar, que es difícil porque la situación ahorita pues es difícil para todos, pero al no cobrarle a alguien, lo ayudas y ya después vendrá un día donde pues a lo mejor él no te paga, pero Dios te manda a 3 personas más. Sí, claro, claro, llueve en bendiciones. Oye, ¿qué es lo que te diferencia a ti de todos los entrenadores de box? Yo siento que me diferencia mucho la perseverancia que yo tengo en esta vida, las ganas de salir adelante y las ganas de triunfar, que también siento que me diferencia que yo no hago menos a ninguna persona, trato por igual a todas las personas, tengan o no tengan, sepan o no sepan, para mí pues todos al final de cuentas son alguien que quiere aprender o alguien que necesita de nosotros, al igual que nosotros de ellos. Perfecto, muchas gracias, listo. Uh-huh.